Bienvenidos entonces a este tercer y último día del encuentro ELAD Network en Chile. Les agradecemos muchísimo su presencia durante estos tres días que han sido bien intensos en información, en conversación, pero sabemos que han sido muy provechosos para ustedes, así que les volvemos a agradecer su presencia. También les recuerdo que todos los contenidos tan interesantes que hemos visto en estos días de encuentro, ustedes pueden comentarlos, hacer preguntas, etcétera, con el hashtag oficial del evento, que es GatoElandNetwork-Chile. Pueden utilizar este hashtag en sus redes sociales y así podemos estar nosotros monitoreando qué es lo que ustedes van comentando acerca de todos los contenidos que hemos propuesto para ustedes en estos días de encuentro. Así que no se olviden de utilizarlo en sus redes sociales. Recuerden, es GatoElandNetwork-Chile. Y también, por supuesto, pueden seguir a las cuentas oficiales que de los organizadores de este evento. Uno es @elan-network y el otro es @centroinnovauc, que es, por supuesto, del Centro de Innovación que nos acoge hoy día. Como les decía antes, bueno, hemos tenido dos días bien intensos, ¿cierto? De harta información, harto diálogo, hartas propuestas y desafíos, ¿cierto? Sobre el panorama nacional e internacional para el desarrollo de las energías renovables, construcción sustentable y eficiencia energética. Y ahora vamos a proceder a la presentación de los instrumentos de apoyo de la Unión Europea para la generación de negocios, tan importante. En particular, les queremos contar que ELAD Network no está sola en el marco de la cooperación europea, sino que cuenta con un potente aliado para que las empresas latinoamericanas desarrollen negocios con Europa, y esto es a través de ELAD BIS. Para conocer más sobre esto, vamos a dejar con ustedes a Carlos Stark, experto principal de ELAD BIS en Chile. Muy bienvenido, Carlos. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de estar acá y de compartir con ustedes algunas cosas relacionadas con el programa ELAN en su parte de apoyo a los negocios, que es la parte que llamamos BIS. Voy a ser muy breve porque entiendo que tenemos una agenda bastante apretada y les voy a dar una panorámica muy general respecto al programa sin entrar en mayores detalles. En primer lugar, voy a hablar un poquito los objetivos generales que fueron mencionados ya en este evento, pero que quisiera resaltar. En primer lugar, los objetivos generales de ELAN como programa son dos: fortalecer y diversificar la presencia económica de la Unión Europea en América Latina, y en segundo lugar, facilitar el acceso de las pymes europeas al mercado latinoamericano. Esto tiene una serie de connotaciones y una serie de premisas que están vinculadas, por ejemplo, a la nueva política industrial que ha venido implementando la Unión Europea a partir del 2014, que tiene que ver precisamente con constatar de que aproximadamente un 80 o 90% de los negocios vinculados al comercio exterior vienen de afuera de Europa y no dentro de Europa. Entonces, tiene que ver con fortalecer la posición de las pequeñas y medianas empresas europeas en el resto del mundo y particularmente en este caso en América Latina. Tiene que ver también con la constatación por parte de la Unión Europea de que si bien existen numerosos programas de apoyo al quehacer de la Unión Europea en el resto del mundo, esos programas tienden a estar, a nivel de información, tienden a estar bastante fragmentados y tienden a ser no muy conocidos por las pequeñas y las medianas empresas en general. Y por lo tanto, se vio la necesidad de un programa, de un instrumento, que permitiera hacer un poco como desastre y poner en contacto a todas las iniciativas y tratar de generar una plataforma que nos permitiera coordinar y articular todas estas iniciativas en el marco de estos dos objetivos. Los componentes, y acá estoy repitiendo algunas cosas, pero creo que es útil para tener una idea del marco. Dos componentes donde está ELAD BIS acá y ELAD Network acá, donde tenemos que ELAD BIS se encarga de proveer servicios de información integral y actualizada a las pymes europeas sobre oportunidades de negocio, marcos reguladores y mecanismos de financiamiento en países seleccionados. Vamos a ver de inmediato cuáles son esos países. Y por otra parte, ELAD Network, que es el evento que nos está
invitando en este momento, es generar oportunidades de negocio basadas en tecnología entre pymes europeas y latinoamericanas. Como ven ustedes, el ANBIS es un poco más como amplio y el ANNETWORK es el que tiene que ir concretando esas oportunidades que se vayan presentando. Los países en los cuales estamos trabajando. Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Costa Rica. En el caso de Costa Rica, la idea es que Costa Rica opere como base para abarcar en años posteriores el resto de la región centroamericana. Pero en principio estos son los 7 países en los cuales estamos trabajando. En el caso del ANBIS tenemos una coordinación que está en Lima y que está a cargo de la articulación y de la coordinación de todo el resto de los países. Las líneas de acción, para ir rapidito al centro del interés de que nos podemos tener. En primer lugar, y quizás lo que en este momento nos está ocupando más tiempo y más esfuerzos, es proveer información a través de una plataforma web que está ya operativa, pero todavía, digamos, en marcha blanca. O sea, todavía no está totalmente madura. En segundo lugar, estamos planteando también el facilitar la prestación de servicios de apoyo a las pymes europeas en general y en algunos sectores estratégicos. Acá, a diferencia de ANNETWORK, ANBIS trabaja con todos los sectores. ANNETWORK tiene algunos sectores prioritarios, por supuesto no excluyentes, pero los tiene. Nosotros tenemos que apoyar todos los negocios, pero por cierto, poniendo énfasis también en los mismos sectores para apoyar el trabajo de ANNETWORK. Pero tenemos que trabajar en esa línea. En segundo lugar, estamos hablando también de no voy a ir en orden, para dejar para el final una parte que quería resaltar. En tercer lugar, estaríamos hablando de facilitar y apoyar las actividades y el desarrollo de los intermediarios de negocios europeos. Nosotros trabajamos para la Unión Europea y en particular para las pymes y para las organizaciones de la Unión Europea. Y en ese sentido tenemos que apoyar todas las actividades de todas aquellas organizaciones, llámense cámaras, embajadas, otras organizaciones afines, que estén trabajando en la difusión y el apoyo a los negocios de la Unión Europea, en este caso en Chile. Y en ese sentido, voy a tomar un criterio que es fundamental a este proyecto. No estamos en la línea de trabajar con algunas cámaras, sino con todas. Y acá es particularmente importante trabajar con aquellas organizaciones de la Unión Europea que no tienen mayor representación en nuestros países, pero que también tienen pymes que pueden estar interesadas en realizar negocios en la región. Y en ese sentido tenemos que funcionar de manera bastante transversal y trabajar con todas las organizaciones de la Unión Europea, apoyándolas, no reemplazándolas, eso es bien importante. A continuación, tenemos que facilitar, y este es un tema que quería resaltar porque me lleva a la segunda presentación, tenemos que facilitar la interacción con otras plataformas y programas de la Unión Europea en la región, que tiene que ver con el tema de coordinar y de articular. Hay varias plataformas, que ustedes hoy van a conocer, además de esta que estamos hablando, van a conocer dos, que son el Enterprise Network y el programa dedicado a los temas de propiedad intelectual y derechos de autor, que será la presentación que sigue a continuación. Y que están a cargo, por cierto, de una organización que tiene muchos años en Chile y mucha tradición, que es Eurochile, a la cual ustedes seguramente en muchos casos habrán oído mencionar. Por último, tenemos también que trabajar en el tema de coordinar las actividades que realizamos nosotros con las actividades que realiza ANNETWORK. Y en ese contexto también trabajar en apoyo a la organización de eventos que determine la Unión Europea a través de sus delegaciones, en este caso la delegación de la Unión Europea en Chile. En general, en este momento estamos concentrados fundamentalmente en proveer a la red de una plataforma web donde la gente pueda, las pymes y las organizaciones europeas puedan encontrar información actualizada y detallada respecto a cada uno de los países en los cuales estamos trabajando, con la idea de facilitar los negocios, de facilitar la entrada en nuestros países y al mismo tiempo de darle el acceso
a las organizaciones europeas apoyando estos mecanismos. Vamos a ver que a través de esa plataforma, nosotros, y este es un punto que es importante destacar, nosotros no somos promotores de negocios. ELAN no es promotor de negocios, ELAN BIS no es promotor de negocios ni se dedica a sustituir las actividades de las cámaras de comercio, las actividades de los consejeros comerciales u otras actividades que se realizan a través de organizaciones europeas, sino que tenemos que ser un facilitador para que esas organizaciones puedan operar de mejor manera. De manera que tenemos la misión de apoyar esas organizaciones y no de sustituirlas. Esto es un tema que lo estoy destacando porque esto de que aparezca una plataforma donde hay información sobre los países, puede haber alguna organización que diga, bueno, pues si ya yo tengo eso, ¿por qué me lo van a poner en otra parte? No, no estamos tratando de sustituir. De hecho, en los servicios que prestamos, normalmente lo que vamos a hacer es servirle de canal al europeo, a la pyme europea que está preocupada de conseguir algo en algún país de la región y decirles, mire señor, usted lo que tiene que hacer es ir a hablar con esta cámara, con esta otra, con esta otra. En caso que no tenga ninguna cámara afín, por ejemplo, que no sea, qué sé yo, alemán y tenga la cámara alemana para consultar, le damos la lista de todas las cámaras para que seleccione la que puede ser. En el interín, nosotros vamos a ir trabajando en la medida que vayamos recogiendo información a partir de esta plataforma, iremos trabajando en fortalecer las organizaciones de negocio para que presten servicios más apropiadamente a algún conjunto de pymes que no tienen esas organizaciones como representativos en Chile. De manera que tenemos una labor fundamentalmente, diría que estamos detrás, somos un back office, no estamos haciendo promoción, ni vamos a organizar ferias, ni hacemos proyectos, ni nada de eso, sino que nos encargamos de obtener información y ponerla a disposición de las organizaciones europeas y de las pymes europeas. Esta es la, simplemente para mostrarla, la página, la plataforma web en su fase actual, elambis.org, es la plataforma donde tenemos dos áreas. Un área pública y un área restringida. El área pública aparece la información que más o menos les venía comentando. Tenemos una guía para hacer negocios, por ponerle algún nombre, porque en realidad no intenta ser una guía. Fichas de información general en temas tanto generales del país como específicos en temas de inversiones, propiedad intelectual y cosas por el estilo. Y unas preguntas frecuentes, generales, que estarán siendo quizás la base para que la gente pueda consultar más apropiadamente la plataforma. Después, también esperamos incorporar, y eso todavía no está, algunos documentos e iniciativas de los países en cada uno de los cuales estamos. De manera que tengamos noticias frescas, informaciones frescas de lo que está pasando en el país, que le permita a cualquier persona en la Unión Europea informarse respecto a qué es lo que está pasando en el sector de su interés. Y finalmente, alguna información respecto a cuáles son los principales grupos de interés, stakeholders, que están participando en esta red de organizaciones europeas. Todas, sin ninguna distinción. Después tenemos una sección restringida, que es la sección en la cual estamos trabajando más fuertemente en este momento. Y esa restricción es una guía ampliada de hacer negocios donde hay informaciones más operativas, más específicas y a veces quizás más algunos warnings respecto al tema de los negocios en cada uno de los países, que también son importantes para una empresa que quiere realizar negocios en otra área geográfica. Después, fichas de información de carácter más bien técnico, respuestas, preguntas frecuentes, similar también en esa misma línea, y un servicio de Ask the Expert, que es un mecanismo que ya tiene el programa de propiedad intelectual, el IPR Helpdesk, y que en este caso lo que intentamos es proveer de un mecanismo directo de consultas a los expertos, en este caso nosotros, por parte de las pymes o de las organizaciones que estén inscritas en la red, en la plataforma. Esas preguntas, en general, por cierto, hay todo un mecanismo de descripción que no los voy no se asusten, no los voy a agotar mostrándoles cómo funciona el sistema,
pero en algún, sino que es parte de un procedimiento donde tenemos en general o que responder directamente en casos más obvios o remitir o a la delegación de la Unión Europea o a la respectiva cámara que corresponda a la nacionalidad de la empresa o a organizaciones afines en esa línea. En el peor de los casos, le damos la lista de las organizaciones que existen en el país con alguna indicación de cómo puede resolver su duda en este caso específico. Los contenidos, brevemente. Primero las fichas de información, que es lo que les decía recién, las preguntas frecuentes y algunos contenidos externos. La idea es que los proveedores europeos, los proveedores de servicios europeos, las organizaciones y algunos proveedores nacionales también, puedan visibilizarse a través de esta red. Por ejemplo, el Comité de Inversiones Extranjeras de Chile podría tener un logo indicativo para ser publicitado, ser visibilizado a través de esta red, de manera que también pueda ser accesado. Eurochile, que es otro caso también. Por supuesto, el Ad Network está en la primera página como acceso hermano, ¿no? Pero esa es la idea de los contenidos externos. Además, tendríamos que también tener la capacidad, y ahí está el trabajo que hay que realizar, de publicitar algunos documentos de interés o de posible interés para las empresas europeas. De hecho, estamos hablando entonces de crear una especie de ventana de oportunidades, de ventana de información para que las empresas puedan llegar a nuestros países con mayor información y con mayor conocimiento del espacio y del lugar en el cual van a invertir o hacer otro tipo de negocios. Bueno, el servicio Ask the Expert, les comentaba recién, es un servicio integrado en la plataforma que proporciona información basada en la demanda para las pymes europeas. Respecto a este mecanismo, y como les decía, en general vamos a transferir la consulta a las organizaciones respectivas en cada uno de los países que corresponden. Pero también podemos hacer, y ahí viene parte del valor agregado, también podemos hacer una combinación y remitir a otros países, en caso que sea pertinente, a organizaciones de otros países. En este momento estamos en la fase de lanzamiento de la plataforma. Yo diría que estamos a mitad de camino entre el lanzamiento de la plataforma y la mejora de la plataforma. Y esperamos que la plataforma, y esta es una opinión personal, esté plenamente operativa a principios del año que viene, por lo menos. Probablemente si la Comisión Europea me oye, dice que no es así, pero yo no lo veo, no veo posible que esto esté antes por un tema absolutamente práctico de hacer bien las cosas. ¿Ya? Bueno, eso sería la presentación y le doy la palabra entonces a Eurochile para que siga. Muchas gracias, Carlos, por contarnos más sobre. Entonces, vamos a pasar, como bien nos acaban de decir, a Eurochile. La cooperación europea tiene una larga tradición de trabajo con Chile y Latinoamérica. El Enterprise Europe Network es un programa que lleva varios años de trabajo conectando empresas de este lado del mundo con Europa y en nuestro país ha estado a cargo de la Fundación Eurochile, tal como decía Carlos. Para conocer un poco más, vamos a invitar a Manuela Carús, directora del nodo Red Enterprise Europe Network, y a Yvonne Palma, quien es la encargada de estudios de la Fundación de Eurochile. Bienvenidas ambas. Bueno, como les decía, mi nombre es Manuela Carús. Estoy a cargo de la Red Enterprise Europe Network, una red de la Comisión Europea que, bueno, ya llevamos mucho tiempo a cargo de esta red, pero me gustaría partir contándoles brevemente qué es la Fundación Empresarial Eurochile, para que ustedes se hagan una idea de en qué área trabajamos. Nuestra misión es crear, promover, consolidar vínculos económicos, comerciales y tecnológicos entre pequeños y medianos empresarios e instituciones chilenas y las naciones que integran la Unión Europea, tanto públicas como privadas, siendo un facilitador,
tanto en el proceso de internacionalización de las pymes como del fortalecimiento de las instituciones de apoyo que persigan los mismos fines que Eurochile. Tenemos 4 líneas de acción. No voy a entrar en detalle cada una, pero básicamente son la promoción de negocios desde y hacia Europa, donde está situada la red que voy a hablar a continuación. También está la innovación conjunta chileno y europea, generación de polos de desarrollo territorial, que ahí generamos proyectos asociativos de mediano plazo que buscan resolver básicamente problemas tecnológicos, comerciales, de capacidades entre grupos empresarios chilenos, utilizando expertise europea, y desarrollo de foros y plataformas de cooperación e intercambio. Como Eurochile somos socios de distintos polos de competitividad, tenemos convenios con clúster, tenemos convenios con distintas redes, además de la que les voy a hablar específicamente a continuación. Estamos situados en 2 sectores específicamente, que es el sector de turismo, intereses especiales y alimentos. Además, como tema transversal, está el medio ambiente, la energía renovable, TICs y nanotecnología, transversal a las áreas anteriores. Y todo esto vinculado, como dije anterior, y con Europa. Estos son ejemplos de nuestras principales redes con las cuales trabajamos. No las voy a nombrar todas, pero es para que ustedes se hagan una idea de los contactos a nivel de la Unión Europea que tenemos. Ahí hay más. También tenemos contactos con distintas redes también en Chile. También hemos trabajado con instituciones públicas, como que también pueden verlas ahí. Está ProChile. También te postulamos a proyectos de Corfo. Entonces, tenemos una extensa expertise de trabajo entre PyME chilena y Europa. Ahora les voy a hablar específicamente de lo que es la Enterprise Europe Network. Esta es la red que les decía Carlos anteriormente. Es una red de la Comisión Europea, donde Eurochile hace ya varios años empezó trabajando con ella. Éramos el único centro en América Latina que tenía el manejo de esta red. Esta red es una red de cooperación tecnológica y comercial, donde lo que hace básicamente es conectar empresas chilenas y europeas. Actualmente la red ha crecido a nivel mundial, se ha ampliado a América Latina y hay países como Perú, Argentina y Ecuador, por ejemplo. En Estados Unidos también está abierta y en otros países del Asia también. Y la idea es generar acuerdos y generar negocios y conectar principalmente empresas pymes chilenas y europeas en nuestro caso. Acá les puedo contar quiénes pertenecen a la red. Como Eurochile, en otras partes de Europa tenemos nodos que tienen el manejo de esta red que pueden estar ubicados en distintos tipos de instituciones. Tenemos nodos de contactos en centros tecnológicos, en cámaras de comercio, en parques científicos, en organizaciones públicas. Esto es para que ustedes se hagan una idea de la variedad de contactos que uno puede encontrar en Europa. Son más de 4.000 expertos en más de 600 organizaciones, en 53 países que son miembros de esta red. Acá les pongo un ejemplo de quiénes son, pueden ser los miembros de la red. O sea, en Italia, por ejemplo, está el Mondo Impresa, en Francia está la Cámara de Comercio de Industrias de París, también está en España el Parque Científico de Madrid, Turquía, en Suecia, en Polonia, en Suiza, en Israel. Entonces, en el fondo es para que ustedes se hagan una idea de la amplitud de nodos y de contactos que manejamos con esta red. ¿Qué ofrece esta red? Ofrece el contacto a través de perfiles tecnológicos y comerciales con empresas europeas y de otros países. Información de la Unión Europea, o sea, si ustedes necesitan saber acerca de normativas, certificación, etcétera, también lo podemos encontrar a través de esta red. Acceso a nuevos mercados, podemos saber también acerca de tendencias de qué está pasando en los otros mercados, de tendencias en Europa. Tenemos nuestros nodos de contacto en Europa, se lo podemos preguntar a ellos, ellos nos pueden entregar información precisa de lo que ustedes están buscando. También, como les decía, nuevos productos, o sea, qué está pasando en Europa, las tendencias, todos los conocimientos que tengan ellos, los podemos también, en el fondo, traspasar acá a las pymes chilenas. Nuevos contactos de empresarios o de instituciones que ustedes conozcan o no quieran tener en Europa o en otros países, también los podemos entregar. Información sobre proyectos. Como el primer día hablaban, también está
en esta red, los nodos de la red en Europa también son puntos de contacto del proyecto, de los programas de Horizonte 2020 de la Unión Europea. Entonces también podemos saber acerca de los llamados, las convocatorias de los distintos programas europeos para informarles a ustedes si están interesados en participar. También podemos realizar agendas de reuniones. Si alguno de ustedes quiere viajar, por ejemplo, a Europa, quiere ir a alguna feria, quiere participar en alguna rueda de negocios en Europa, nosotros podemos hacerle la agenda a través de nuestros contactos en Europa, hacerle una agenda a la medida, que ustedes puedan participar y puedan encontrarse con las personas adecuadas en Europa. Como ahí les decía, participación en feria y ruedas de negocio. ¿Cuáles son las ventajas de la red? Es una red especializada en servicios para las pymes. Son más de 600 instituciones, 4.000 expertos en 53 países. Es un servicio que no existe en Chile. No hay barreras idiomáticas. Esta es una red que está en inglés, pero al ser nosotros, Eurochile, en el fondo el intermediario, nosotros hacemos toda la traducción, los podemos ayudar con el idioma, para su vida de perfiles, nos contactamos nosotros directamente con los otros, no son ustedes los que tienen que entrar en el fondo en conversaciones con las otras instituciones. Es una red transversal, hay de todos los sectores. En la red, todos los sectores están disponibles. Explorar nuevos mercados complementarios para Chile, información sobre la Unión Europea, asesorías para obtener mejor provecho de la red y no tiene costo. O sea, el acceso a esta red no tiene ningún costo para los empresarios. Es un servicio de información y es un contacto con muchas instituciones en Europa, así que también los invito a que puedan visitarla. Esta es la página de la red. Esta también, como el ANBIS, tiene una parte que es pública y una parte privada. La parte privada la manejamos nosotros como punto de contacto en Chile, pero esta es la plataforma pública a la cual todos tienen acceso. O sea, ustedes pueden entrar a esa dirección y pueden tener acceso, acá no se alcanza a ver, pero a este lado pueden buscar los perfiles de instituciones que ya están arriba, de las necesidades o de las ofertas tecnológicas que requieran empresas en Europa y en otros países. También pueden encontrar convocatorias a programas europeos, pueden encontrar también fechas de evento, o sea, toda la información está disponible en esta página pública. Así que los invito a que puedan visitarla y eso. Mis contactos los tienen en los documentos que estaban en la silla. Y lo otro que les quería decir, ahora viene mi colega Ivonne Palma a hablarles sobre otro proyecto, pero encontraron en las sillas este folleto que es de la red, que lo pueden ver. También está lo de Eurochile, donde están los contactos de nosotros. Y hay una hojita para preguntas sobre propiedad intelectual, que lo va a hablar ahí Ivonne Palma, mi colega, sobre el tema específico. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, como decía mi compañera, mi nombre es Ivonne Palma y yo les voy a hablar sobre un proyecto que tenemos en Eurochile, que es parte de todos estos programas y redes con las que contamos en Europa, también tiene un objetivo de apoyar a pymes europeas en poder hacer negocios en Latinoamérica, pero profundiza en un tema técnico, en un tema más específico, que son los derechos de propiedad intelectual. ¿Ya? En sus asientos, no sé si todos pudieron encontrar una hojita como esta, donde los invitamos a que nos puedan hacer preguntas sobre este tema. Cualquier duda que tengan la pueden escribir ahí y después que termine la presentación me la pueden entregar a mí o no sé, después en el café también me lo pueden entregar y les voy a explicar cómo nosotros entonces vamos a ayudarlos a resolver estas dudas. El objetivo general de este proyecto, bueno, primero contarles que este proyecto es de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Unión Europea, específicamente del programa COSME, ¿ya? Y tiene como objetivo general
facilitar expansión de las pymes europeas interesadas en operar en América Latina a través del aumento del conocimiento, uso y reforzamiento del sistema de derechos de propiedad intelectual. Nosotros como Eurochile tenemos, estamos a cargo de uno de los componentes de este proyecto que específicamente también quiere apoyar a pymes latinoamericanas que estén interesadas en hacer negocios en Europa, también a que puedan conocer bien cuál es el sistema y cómo se usan los derechos de propiedad intelectual en los negocios que ustedes quieran emprender con europeos. Objetivos específicos de este programa es aumentar las oportunidades de cooperación entre pymes europeas y de América Latina, integrar aspectos de apoyo a la internacionalización, investigación e innovación ya promovidos por otras iniciativas y bueno, se entrega una específica atención a los países de Latinoamérica, que es la parte, como les comentaba yo, que nosotros tenemos que hacer. Este proyecto tiene un consorcio. El líder del consorcio es la Universidad de Alicante, de España, y tiene socios como Eurochambres de Bélgica, la INAPI de Chile, el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey de México, Danneman Siemsen, abogados de Brasil, INAPI de Portugal, y comenzó a ejecutarse en julio de 2015 y termina en diciembre del 2017. Los países que abarca este proyecto, toda la Unión Europea y en América Latina también los 18 países de Latinoamérica. Eurochile es punto de contacto para Chile, para Paraguay, Uruguay, Argentina y Venezuela. O sea, todas las pymes europeas que tengan preguntas, dudas o quieran conocer más información sobre los DPI en estos países, tienen que pasar por nosotros para que nosotros podamos ayudarlos con información de esos países. ¿Cuáles son los servicios que ofrece este proyecto? Tenemos un helpline, que es un asesoramiento de primera línea de poder resolver preguntas, dudas también de las pymes, con expertos en temas de DPI. También va a existir una plataforma donde las empresas van a poder subir sus preguntas y la idea es que las respondamos en menos de 3 días. Estas preguntas van a ser también derivadas a expertos dependiendo de la profundidad técnica que tenga la pregunta o la consulta o la información que ustedes estén buscando. Vamos a tener también formación para pymes de la Unión Europea y de América Latina sobre este tema. A nosotros nos interesa conocer las necesidades de las pymes de Latinoamérica también sobre este tema. Vamos a hacer un levantamiento de esta información. Vamos a estar aplicando una encuesta para conocer cuál es el conocimiento y el manejo que tienen las pymes sobre este tema, para luego diseñar módulos de capacitación que se van a realizar en estos distintos países para fortalecer y ayudarlos en la relación que las pymes tengan con pymes europeas, para mejorar esa relación comercial entre pymes. También bueno, va a estar disponible material de información en distintos idiomas. También hacemos un seguimiento de las políticas y actualización de todos los temas que tengan que ver con DPI, que también va a estar a disposición de las empresas. Servicios de asociación para fortalecer relaciones entre pymes de Unión Europea y América Latina. Trabajamos también, además de los socios que les mencioné, con otros contactos que también Eurochile tiene en otros países. Para poder ayudar entonces en esta relación de PYME latinoamericana y de la Unión Europea. Y hacemos acciones conjuntas con otros actores, como esta, por ejemplo. A nosotros es muy importante trabajar en conjunto con todos los programas europeos que hay en Chile, el ANetwork, el ANBIS y otros también, para complementarnos, porque me imagino que es mucha la información que ustedes están recibiendo y que estos 3 días también han recibido, pero
no se preocupen porque los encargados de estos programas estamos coordinados y estamos conscientes de que tenemos que entregar un servicio integral. Así que esa es la idea también de poder hacer acciones conjuntas con otros actores y con nuestros aliados. Envíenos todas las preguntas que tengan sobre este tema. Nosotros queremos ayudarlos, tenemos, como le dije, expertos, tenemos contactos con distintas instituciones en Latinoamérica y en Europa que saben mucho sobre estos temas. La idea es que ustedes puedan utilizar los DPI como una estrategia para sus negocios, no solamente como una barrera como de protección, sino que también lo ocupen para sus negocios de manera más estratégica. Ahí están los contactos, está también una página web. Y en las hojitas que les dejamos, les recuerdo que puedan escribir cualquier pregunta que tengan, desde la más básica a la más compleja. Nosotros los vamos a responder en el menor tiempo posible. Y muchas gracias, ahí está mi correo electrónico también.